Volveremos por la tarde. Muy bien. Hace mucho que no voy a la ciudad. Y me siento muy emocionada. Estás muy guapa, tía. Oh, gracias, Dorothy. Te traeré algún regalo. No te olvides de traer algo también a Totó, ¿eh? Bueno, pero pórtate bien, ¿eh, Totó? ¡Arre! ¡Arre! Vaya, pareces toda una señora. No tienes aspecto de granjera. ¿Qué cosas tienes? Dorothy, volveremos lo antes posible. Tened mucho cuidado. Ah, puedes comerte toda la tarta que quieras. ¿En serio, tía? Claro que sí. ¡Vamos! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, Dorothy! Cariño, es una suerte tener a Dorothy con nosotros, ¿verdad? Sí, tienes razón. Es un ángel. Si no la tuviéramos a ella, no podríamos haber hecho este viaje. Ah, desde luego. Totó, ven aquí. ¿Quieres un poco de tarta? ¡Qué buena está! La tía se enfadará si se entera que te he dado un trozo. No diremos nada, ¿eh, Totó? Se enfadaría porque somos muy pobres, a pesar de lo mucho que trabaja el tío Henry en la granja. Tenemos que ayudarle. El tío Henry dice que algún día será el dueño de todas las tierras que hay alrededor. Quiere cultivar maíz y verduras. Y dice también que va a criar vacas y cerdos. Es estupendo, ¿verdad, Totó? ¿Cuánto tiempo tardará en convertir sus sueños en realidad? ¿Tres? ¿Cinco? Quizá 10 años, ¿qué importa eso? De todas formas, le ayudaré en todo lo que pueda. ¡Uy! ¡Vaya qué viento más fuerte! ¡Yeah! La cosa se pone fea. ¿Qué dices? Mira esa nube de ahí. ¿Va a llover? No, este viento. ¡Viento! ¡Oh! Tal vez sea... ¿Un tornado? Sí. Quedarnos aquí. Tenemos que refugiarnos en el sótano.
Supongo que tú serás la hechicera. ¿Yo? Yo no soy ninguna hechicera. Entonces, ¿cómo nos has librado de esa bruja tan malvada? ¿De una bruja? Yo no he librado a nadie de una bruja. Claro que sí, has sido tú. Lo has hecho utilizando tu casa. Si no me crees, mira, ahí se ven todavía sus piernas. Oh, es cierto, he sido yo. Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? No tienes por qué preocuparte. Esa bruja ha atormentado mucho tiempo a las gentes de la Tierra de Oz. ¿La Tierra de Oz? ¿No parece que hayas oído hablar de esa tierra? No. Eso no me gusta. Te contaré algo sobre ella. Ven conmigo. Esta es la Tierra de Oz. Está dividida en cuatro países. Este, oeste, sur y norte. Cada uno con una bruja. ¿Entonces hay cuatro? No, ya solo quedan tres. Tú has acabado con la cuarta, la bruja del este. Todos están muy contentos por eso. Dad las gracias a la señorita. Muchas gracias, señorita. Pero si yo no he hecho nada. A propósito, yo soy la bruja del norte. ¿También eres bruja? Sí, soy una bruja, pero yo y el hada que gobierna el sur somos buenas. No debes tener miedo de mí. Yo siempre había creído que todas las brujas eran malas. Sí, algunas brujas son malas. Por ejemplo, la bruja que gobierna el oeste es mala. Está bien, creo que puedo fiarme de ti. ¿Qué te pasa, Totó? ¡Han desaparecido las piernas! Lo que ha ocurrido es que se han derretido con el calor del sol. Toma, ponte estos zapatos de plata y rubíes. Creo que tienen un misterioso poder mágico. ¿Eres verdaderamente una bruja? Vaya, todavía no crees en mi historia. No te creo. ¿No? No. Porque si fueras, como dices, una bruja de verdad, deberías saber decirme cómo puedo llegar a Kansas. ¿Kansas? ¿Y qué es Kansas? Es la tierra de donde vengo yo. Yo vivía allí con mi tío Henry, mi tía Emmy, mi perro Totó. Éramos todos muy felices, pero ahora estarán muy tristes buscándome. Debo volver allí cuanto antes. Lo siento, señorita. La Tierra de Oz está rodeada por un desierto tan inmenso que nadie puede salir de ella. ¿Saben ustedes en qué dirección está Kansas? Lo siento. Aquí nadie conoce otro lugar que no sea este, la Tierra de Oz. ¿No sería mucha ilusión que te quedases a vivir con nosotros? ¿Qué te parece? No puedo. Tengo que volver a Kansas, como sea. Ya comprendo. Espera un momento. Gira y gira, dando vueltas, y danos tu respuesta. Dorothy debe ir a la ciudad Esmeralda. Eso es lo que dice que debes hacer, porque tú te llamas Dorothy, ¿recuerdas? Sí. Entonces debes ir a la ciudad Esmeralda. ¿Ciudad Esmeralda? Estoy segura de que si se lo pides al gran mago de Oz, atenderá tus ruegos. ¡Iré!
No puedes perderte, porque el camino que conduce a la ciudad está hecho con baldosas amarillas. Pero es posible que corras algún peligro antes de llegar. ¿Es que tú no vas a venir conmigo? No, no puedo, pero en su lugar te daré un beso. Este beso te protegerá si tienes problemas. Muchas gracias. Podrás superar cualquier dificultad con inteligencia, amor y valor. Ahora vete, Dorothy. Por andar antes de llegar a la ciudad Esmeralda, si llevara puesto mis zapatos viejos, los tacones se desgastarían. Toto, ¿dónde vas? ¡No puedes entrar ahí! ¡Toto, ven aquí! Oh, ¡qué maizales tan hermosos! ¿Cuánto le gustaría al tío Henry tener unos así? ¡Qué veo! ¡No puedo creerlo! De espantar a los pájaros y de tener que estar aquí subido en esta posición tan incómoda día y noche. ¿Pero es que no te puedes bajar nunca? No, no puedo. ¿Querrías tú hacerme el favor de quitarme el palo de la espalda? Lo intentaré. ¡Espera, te ayudaré! Gracias. Ya me siento muchísimo mejor. ¿Estás bien? Bien, bien, no. Pero un poco de ejercicio me dejará como nuevo. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Muchísimas gracias. Oye, ¿por qué no tienes más cuidado? Ya es la tercera vez que te caes. Es que yo no tengo cerebro, ¿sabes? Por eso no puedo pensar. Espero que al gran mago de Oz no le importe que le pida un cerebro para mí. Yo puedo pedirle que te lo dé si tú quieres. Sería maravilloso que me rellenaran la cabeza con un cerebro. Déjame que te lleve la cesta. Como yo no soy de carne y hueso, nunca me canso. Bueno, pero ten cuidado con ella. Sí, sí. ¿Qué es lo que llevas aquí dentro? Unos trozos de tarta y panecillos. Toma, Toto. Coge uno, por favor. La tarta la ha hecho mi tía Em. Gracias, pero yo nunca tengo hambre. Si no comes, te morirás. No te preocupes. Tengo boca, pero no es de verdad. Si tuviera una boca de verdad, se me saldría por ella la paja de la que estoy relleno. Ya, entonces comeré yo. Sí, come, por favor.
¿Y para qué quieres tú tener cerebro? Te contaré por qué. Al principio, cuando me pusieron en el campo, los pájaros se alejaban asustados por mi apariencia. Me sentía triunfante, ¿sabes? Pero un día se me acercó un viejo cuervo. Dio varias vueltas a mi alrededor antes de posarse en mi brazo. Cuando se puso a picotearme, comprendió que yo no era más que un espantapájaros. Entonces se fue a avisar a otros cuervos que vinieron corriendo a comerse todo el maíz. Después de haberse dado el banquete, el viejo cuervo me dijo: ¡qué desgracia no tener cerebro! Desde aquel momento empecé a pensar que quería tener un cerebro. Por eso te he pedido que me lleves a ver al gran mago de Oz. Sitio donde pasar la noche. No se me había ocurrido cómo yo no me canso. Yo ya estoy muy cansada y necesito dormir. Está bien, te buscaré un lugar para que duermas. ¿Te has hecho daño? No ha sido nada, estoy bien. ¿Tumbar? Yo no necesito dormir como tú. No te preocupes por mí. Buenas noches, Dorothy. Buenas noches. Aquí la tía dice que no es bueno para tu salud que estés fuera por la noche. Recordaba cuando recogí el trigo por primera vez. Aquella noche el tío Henry se puso en pie sobre su carreta llena de trigo y gritó al cielo: ¡eh, estrellas! ¿Habéis visto mi cosecha? ¡Mi trigo crece así! Y echó a correr. ¡Una estrella fugaz! Dorothy, pídele un deseo. Por favor, haz que mi tío Henry y mi tía Em estén siempre sanos y fuertes y que tengan una buena cosecha. Tío Henry, os quiero. ¿Te ríes de mí? Me parece haber oído una voz. A mí también. ¿Quién será? Vamos a ver. ¡Por allí! A lo mejor es que se ha quedado sin aceite. Espera un momento. ¿Eh?
¿Estás mejor? Te pondré un poco más. Gracias. Es la primera vez que puedo hablar después de un año. Ahora te echaremos por aquí. ¿Qué tal? Mi cabeza no se mueve. Esto es muy oxidado. Déjame ayudarte. Ten mucho cuidado, espantapájaros. Ya está girando. Gracias, creo que puedo moverla yo solo. ¿Quieres más aceite? No, no es necesario. ¿Ves? Ya puedo mover la cabeza. ¡Qué gusto! ¡Lo has conseguido! Es muy incómodo estar hecho de hojalata. Hace un año me fui a trabajar y olvidé ponerme aceite en el cuerpo. Tuve la mala suerte de que me cogiera un chaparrón y se me oxidaron las articulaciones. Quedé sin poder moverme. Ya, pero si ese problema ya está resuelto, ¿por qué vienes con nosotros a ver al mago de Oz? Porque no tengo corazón y quiero pedirle que me dé uno. ¿Entonces nunca has querido a nadie, leñador? En mi cuerpo hecho de hojalata no hay corazón. ¿Cómo puedo querer a alguien? Deseo saber lo que es querer a los demás. ¿Estás bien? Sí, muchas gracias. Te vas a hacer daño si no tienes más cuidado. No creo que me haga daño. Me pregunto si realmente no puedes querer a nadie. No. Pues no termino de entenderlo. Ni yo tampoco. Es que no tengo corazón, ¿comprendéis? ¿Qué es eso? ¡Tengo miedo! Un león está rugiendo. ¿Un león? Sí. ¿Qué vamos a hacer? Creo que debemos adentrarnos en el bosque y escondernos. Sí, será lo mejor. ¡Quieto! ¿Quieres pelear conmigo? No, no, no. ¿Y tú? Yo tampoco. No digas mentiras, has intentado morder al pobre Totó. ¡Qué malvado eres! Tienes razón, puede que sí lo haya intentado. Y has dado un zarpazo al espantapájaro relleno de paja. Ah, por eso se deshace tan fácilmente. ¡Qué león tan tonto! ¿Este también está relleno de paja? No, está hecho de hojalata. Ahora comprendo por qué me he hecho daño en las uñas. Oye, ¿quién es esta criaturita? Es mi perro. Se llama Totó. Oh, reconozco que ha sido una cobardía terrible intentar morderle. ¿Y cómo es que eres un león tan cobarde? Nací cobarde. Siempre se ha dicho que el león es el rey de la selva y es cierto que todos los animales se asustan en cuanto me oyen rugir. Pero a decir verdad, me echo a correr en cuanto un elefante o un oso me atacan. Yo soy lo que se llama un verdadero cobarde. No me puedo creer que un león sea tan miedoso. Pues lo soy. Me pongo muy nervioso cuando creo que estoy en peligro. No tendrás una enfermedad de corazón.
¿Enfermedad del corazón? No, ¿qué va? Es que soy un cobarde. Aunque seas cobarde, te envidio porque tienes corazón. Voy a pedirle al gran mago de Oz que me dé un corazón. ¿Al gran mago de Oz? Sí. Yo también voy a ir a ver al gran mago de Oz para que me dé un cerebro. Y yo quiero que me ayude a volver a mi casa en Kansas. Oye, me pregunto si el gran mago de Oz me dará valor. Leñador, ¿qué te pasa? ¿Qué te ocurre? ¿Te encuentras mal? No, que he matado. ¿Qué? ¿A quién has matado? Mira. Has aplastado al escarabajo. No sabía que estaba debajo de mi piel, lo siento mucho. Bah, no creo que debas preocuparte por el simple hecho de haber espachurrado un escarabajo. El leñador es muy sensible. Los que tienen corazón pueden querer sentir compasión y estar tristes, pero yo no tengo corazón, de modo que debo hacer un esfuerzo mayor. Leñador, no puedes hablar bien. ¿Estará malo? Ya lo entiendo. El leñador ha llorado hace un momento y las articulaciones de la mandíbula se le han oxidado. Por eso no puede mover la boca. Necesitas aceite. Dios mío. No veo ningún sendero. ¿Qué podemos hacer? La única posibilidad que yo veo es saltar. Si no hacemos eso, tendremos que darnos la vuelta otra vez. No podemos dar un salto tan grande. Debes ir a la ciudad Esmeralda. Superarás cualquier dificultad con inteligencia, amor y valor. Tengo que llegar a la ciudad Esmeralda como sea. Ya sé, podemos saltar. ¿No sientes temblor en las piernas? Has dicho que eres un cobarde. Lo soy, pero yo también quiero llegar a esa ciudad. Tengo una idea. Saltaremos subidos sobre tus espaldas. Probaremos conmigo. No me haré daño si me caigo. ¿Qué te parece? Pues muy bien. ¡Agárrate bien! ¡Hoy yo voy! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido! Bueno, Dorothy, tú eres la siguiente. León, ¿estás listo? ¡Pues claro! ¡Allá voy! Es increíble que León diga que no tiene valor. ¿Habéis visto qué lugar más extraño? Así es, a mí tampoco me gusta este sitio. Aquí vive un cáridas. ¿Qué es un cáridas? Es un animal monstruoso con cabeza de tigre y cuerpo de oso. Y tiene unas uñas muy largas con las que podría destrozarnos por menos de nada. Toto, ten mucho cuidado. Hay un monstruo terrible en el bosque. Espero que no nos encontremos con ese cáridas. ¿Qué ocurre, leñador? ¡Es el cáridas! ¡Cortado otra vez! Vete pensando cómo podemos cruzar. Yo intentaré ganar tiempo.
hablé demasiado. Yo no tengo cerebro, ya lo sabéis. Si no hacemos algo, pronto moriremos todos. ¡Ya lo tengo! Nunca. Esperad, estoy agotado de tanto correr. Dorothy, ¿tú no estás cansada? Yo crecí corriendo por el campo, por eso para mí correr no supuesta ningún problema. ¡Espera, Toto! Te confesaré que yo casi no sé correr. Yo tampoco. Seguro que me dará valor. Vamos a entrar. Soy
soy el guardián de esta entrada. ¿Puedo saber el motivo que os ha traído hasta aquí? Queremos ver al gran mago de Oz. ¿Qué? No recuerdo haber conocido a nadie que tenga la audacia de hablar así. Tenemos que hacer unas peticiones al gran mago. He de advertiros que si vuestras intenciones no son buenas, moriréis. Es curioso, teníamos entendido que era un mago bueno. Pues claro que es bueno, pero se enfada mucho cuando se le dice que hay alguien que quiere verle. Puedo aseguraros que nadie ha llegado a verle nunca. Pero nosotros tenemos unas peticiones urgentes que hacerle. Podéis pasar. Le comunicaré vuestros deseos. Debéis esperar aquí. Iré a informar al gran mago de vuestra llegada. ¿En qué parte del castillo está el gran mago de Oz? Allí arriba. Desde el otro lado de la puerta. Esperad aquí. Toto, ¿qué hace subido en la mesa? ¿Qué haremos si el gran mago rehúsa vernos? Entraré en su habitación a la fuerza. Si haces una cosa así, te cortarán la cabeza. Calma, esperemos a ver lo que pasa. Si el gran mago se niega a vernos, entonces ya pensaremos lo que hacemos. Oye, espantapájaros, tú eres muy inteligente. ¿De veras necesitas un cerebro? Pues naturalmente que sí. ¿Por qué si no hubiera venido hasta aquí? Lo siento, lamento haberos hecho esperar. Os dice que os recibirá. También dice que debéis ir a verle uno a uno. Bueno, ¿me dejáis a mí primero? Claro, bueno. Supongo que usted se habrá visto al gran mago de Oz. Oh, no. Yo únicamente oigo su voz. Ahora debes entrar tú sola en el salón del trono. Eran de la malvada bruja del este a la que maté por casualidad.
Me han dicho que tienes una petición que hacer. Por favor, ayúdeme a volver a mi casa en Kansas. ¿Kansas? El estado de Kansas en los Estados Unidos. Eso ya lo sé. Ah, usted sí es el gran mago. La buena bruja del norte no conocía Kansas. ¿Entonces usted me ayudará a regresar a mi casa? Sí. Muchas gracias, gran mago. Toto, pronto volveremos a ver al tío Henry y a la tía Ed. Pero deseo que hagas una cosa por mí antes de ayudarte. ¿Qué quiere que haga? Quiero que mates a la malvada bruja del oeste. No, yo no puedo hacer eso. Sé que tú mataste a la malvada bruja del este, pero queda todavía otra bruja malvada en esta tierra. Si quieres que te ayude a regresar a Kansas, tendrás que matar. Pero... me pide demasiado, yo no soy tan fuerte para hacerlo sola. Nadie te está pidiendo que lo hagas tú sola. Por favor, ayúdame a volver a Kansas ahora mismo. No. ¿Qué tal te ha ido, Dorothy? Yo también me pondré triste. Ven, siéntate. Tranquilízate y cuéntanos todo lo que te ha dicho. Puedes confiar en nosotros. Te ayudaremos en todo lo que podamos. ¿Es verdad que el gran mago de Oz tiene una cabeza muy grande? No lo sé, yo nunca la he visto. Gran mago de Oz. Ahora dime, ¿quién eres tú? ¿Por qué has venido a la ciudad Esmeralda? ¿Qué quieres pedirme? Yo soy un espantapájaros, gran mago, y por lo tanto no tengo cerebro. Mi cabeza está rellena de paja. He venido desde muy lejos para pediros que me deis un cerebro. De acuerdo, te daré un cerebro, pero solo si matas a la malvada bruja del oeste. Me ha pedido que mate a la bruja del oeste. ¿A ti también? Por cierto, Dorothy, el gran mago no es una gran cabeza, es una mujer con alas. ¿Cómo? Yo soy el gran mago de Oz. Ahora dime, ¿quién eres tú? ¿Qué es lo que quieres pedirme? ¿Es usted realmente el gran mago de Oz? León, hemos tomado la decisión de matar a la malvada bruja del oeste. Yo iré con vosotros también. El gran mago me ha dicho que no me dará el valor hasta que no le traiga una prueba de que la bruja ha muerto. El gran mago era una mujer con alas, ¿verdad? No, era una bola de fuego. ¿Una bola de fuego? Me pregunto si realmente conseguirán matar a la malvada bruja del oeste. Esa bruja es muy fuerte y enormemente astuta. ¡Continúa! ¿Quiénes son esos?
estaremos todavía muy lejos del castillo de la bruja. Yo no veo ningún castillo. Ni yo tampoco. Tengo el presentimiento de que el castillo de esa malvada bruja del oeste está muy cerca porque huelo a ser humano. ¿Hueles a ser humano? Pero está mezclado con olores extraños, olores de pájaros y otros animales. También hay otro olor que no conozco. Tal vez sea el olor de la bruja. ¡Escuchadme, criaturas del mal y las tinieblas! Vuestra dueña y señora os habla. Hay unos intrusos en mis tierras. Debéis salir en su busca y acabar con ellos. ¿Qué es esa nube de polvo? ¿Nube de polvo? Son lobos, hace un rato que los he olido. Yo me ocuparé de ellos. El leñador está acabando con todo. ¡Atrás! Mis lobos se han dejado matar por un leñador de hojalata que no vale nada. Los intrusos han matado a mis lobos. Espero que no seáis tan torpes. ¡Id y arrancadle los ojos! Parece que esos cuervos vienen a atacarnos. ¿Qué? Es muy difícil matar a hachazos a los pájaros. ¡Dejadme a mí! Vosotros refugiaros detrás de esas rocas si no queréis que os saquen los ojos. ¿Qué ha pasado? Los cuervos se han convertido en un solo monstruo. Ha debido ser obra de la bruja. ¿Te encuentras bien? Sí, no te preocupes. Dame la aceitera. Yo no la tengo. Creo que la tengo yo. ¿Y para qué la quieres? Maldita sea, tampoco los cuervos me han servido. ¿Cuáles son tus órdenes? Quiero que matéis a esos malditos intrusos. ¡Rápido! Está bien, lo haremos. No, espera un momento. Traedlos vivos. Yo misma los mataré uno a uno. ¡Daos prisa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!
¿Qué es ese sonido tan extraño? ¡Monos con alas! ¡Dejádmelos a mí! ¡Ay! ¡No te atrevas a volver a tocarme! ¡Lleva la marca del beso de la bruja del norte! ¡Está protegida por él! Por favor, suelta a mis amigos. No podemos desobedecer las órdenes de la bruja. Nos matará por no llevarte aquí al castillo. Si quisieras venir. Iré con vosotros. ¿Ese es el castillo de la bruja? No sabía que estuviera en una montaña. ¡Los tengo! ¿Dónde está la chica? ¡Aquí está! ¿Por qué no la has atado como a los otros? ¡Tiene la marca del beso de la bruja del norte en la frente! ¡No podemos maltratarla! ¡Desaparece de mi vista! ¡Qué osada eres! Yo te quitaré los zapatos de plata y rubíes que llevas. La marca del beso de la bruja del norte a mí no me hace ningún efecto. Eso será si puedes. Yo lo soltaré. No, Dorothy, no tienes tiempo. Escapa inmediatamente. Pero... ¡Márchate, Dorothy! ¡Márchate! ¡Ese maldito perro! ¡Soldados, perseguidla, que no escape! No podrá ir muy lejos. Así que estás aquí, ¿eh? Oh, gracias, Toto. León, date prisa, rompenos las ataduras. Es una estúpida si cree que va a poder librarse de mí. ¡Puente! ¡Te ordeno que te hundas para que se caiga la chica! ¡Dorothy, voy a ayudarte! ¡León! Un poco más y esa bruja lo consigue. Muchas gracias, te quiero mucho. ¡A esos estúpidos han dejado escapar a los prisioneros! ¿Cómo? Tus... Perfecto. Oye, León, ¿hueles a la bruja? Tenemos que encontrar como sea esa malvada y acabar con ella. ¡Acabar conmigo! ¡Qué iluso soy! ¡Maldición! La marca del beso la protege. Pero no podrás escapar de mí por mucho que lo intentes. Ya veréis, la mataré delante de vuestras narices. Y después a vosotros.
Está atrapada como una rata. Ahora los zapatos de rubíes serán míos. Las ligaduras se caen. Dorothy, ¿cómo has podido acabar tú sola con la bruja? Empujé un cántaro que encontré. El cántaro rodó y la golpeó. ¿Todavía está bien? Me derrito. Estáis viendo lo mismo que yo. No puedo creerlo. Se está encogiendo. No hay duda de que el agua era el peor enemigo de la bruja. El agua me ha hecho mucho daño. Una gran bruja como yo vencida por una niña pequeña como esa. Lo está perdiendo. ¡Qué alegría! Hemos acabado con la malvada bruja del oeste. Ahora podré volver a mi casa. Por fin voy a conseguir tener un cerebro. Y yo un corazón. Y yo tendré valor. Será la cabeza grande. O la bella mujer. O rinoceronte. O la bola de fuego. Sea quien sea, el gran mago de Oz tarda en aparecer. Soy el gran mago de Oz. ¿Quién se atreve a hablar así? Somos nosotros que hemos vuelto. ¿Dónde estás? Vosotros no podéis verme, pero estoy a punto de sentarme en el trono. Bien, escucharé lo que tengáis que decirme. Me prometiste que si matábamos a la bruja del oeste, me ayudarías a regresar a Kansas, donde viven mis tíos. ¿Habéis matado a la bruja? La bruja se derritió cuando le echamos agua. ¿Que se derritió con el agua? No creía que fuera tan débil. Gran mago, ¿cuándo me llevarás a casa? Espera un momento. Quiero que me deis algo más de tiempo para pensarlo. Ya has tenido bastante tiempo para pensarlo. Cumple tu promesa. Sí, a mí me prometiste darme un cerebro. Y a mí un corazón. Y a mi valor. ¡Espera! ¡Mañana! ¡No puedo esperar! ¡Ni yo tampoco! ¡Guau! ¡Toto! ¿Dónde vas? ¡Ven aquí! ¿Quién eres? Soy el gran mago de Oz. ¿El gran mago de Oz? Por favor, leñador, aparta tu hacha. Soy realmente el gran mago de Oz, de verdad. ¿No es el monstruo de los dos cuernos? ¿No es la bella mujer? ¿No es la bola de fuego? No, estáis todos equivocados, os engañé. ¿No es la cabeza grande? Yo creía que era aquella mujer alada. No, ninguno de ellos. ¿Y el rinoceronte? ¿Y la bola de fuego? No, tampoco. Bueno, tendremos que creerlo, pero si todo serás tú, dinos cómo lo hiciste. Venid conmigo. ¿Eh?
Suspendí esta gran cabeza del techo con unos cables y desde el otro lado le movía los ojos y la boca con unos hilos. ¡Qué decepción! ¿Y las distintas voces? Soy muy buen ventrílocuo. Puedo imitar fácilmente cualquier voz. Eso no es verdad. No soy un mentiroso. Mediante esos trucos os hice creer que yo era el gran mago. A decir verdad, soy un hombre corriente nacido en Omaha. ¿Omaha? ¿Eso está cerca de Kansas? Sí. ¿Y cómo llegaste hasta aquí? A mí siempre se me han dado muy bien los trucos. Yo trabajaba en un circo subido en un globo, pero un día la cuerda que le sujetaba se rompió accidentalmente. El viento le arrastró. Y vine a parar a esta tierra. Todos los habitantes de aquí creyeron que yo era un mago porque llegué volando por los aires. Nos has engañado. No eres más que un impostor. No tienes razón. No soy un impostor. Pero las gentes de esta tierra me obedecieron creyendo que yo era el gran mago de Oz. Por eso construyeron esta maravillosa ciudad. Veo que aún no me creéis. Bien, os enseñaré mis trucos. Yo soy el gran mago de Oz. Por favor, dame el valor que me prometiste. Tú tienes mucho valor. Lo que necesitas es seguridad en ti mismo, eso es todo. Nadie puede estar tranquilo en una situación de peligro. El verdadero sentido de la palabra valor es afrontar el peligro, ¿me comprendes? Claro. Dame a mí el cerebro que me prometiste, gran mago. Tú no necesitas cerebro. Todos los días aprendes algo. Todos pueden hacerse más sabios acumulando experiencias. Igual que un niño aprende a hablar y a caminar a medida que va creciendo. ¿Tu caso es el mismo? ¿Comprendes, espantapájaros? Sí, sí, claro, gracias. ¿Y mi corazón, gran mago, qué dice? Yo creo que te equivocas queriendo tener un corazón. Un corazón fuerte hace sufrir a los que están a su alrededor. Y un corazón débil es un tormento para uno mismo. ¿Te das cuenta de la felicidad que supone no tener corazón? Sí, muchas gracias, gran mago. Ahora me toca a mí preguntarte, dime cómo puedo volver a Kansas. Esa es una pregunta difícil. Quizás se me ocurra una buena idea si me dejas pensarlo durante 2 o 3 días. Espera, ¿nos has dicho que llegaste a esta tierra en un globo? Así es. ¿Y sigues teniendo ese globo? Sí. Lo guardo aquí dentro. Por aquí está, sí. ¿Dónde estará? ¿Dónde está? Esto. Sí, sí, este es. Voy a hacer una visita a mi hermano mayor que vive en las nubes. Mientras esté fuera de la ciudad, el sabio espantapájaros ocupará mi lugar. Ha llegado la hora de decir adiós. Sí, ahora podré volver a mi casa gracias a la nostalgia del gran mago. Gracias, Dorothy. De no haberte conocido, ahora seguiría siendo el cobarde de siempre. Es cierto, te estoy muy agradecido. De no haberte conocido, yo me hubiera quedado oxidándome en el bosque. Gracias, Dorothy. Pero si sigues llorando, volverás a oxidarte. Vamos, sube ya, Dorothy. La dirección que lleva el viento es buena. ¡Ya voy! ¡Vamos, Toto! ¡Ay! ¡Ay! ¡Toto! Dorothy, ¿a dónde vas? ¡Súbete ya, guapo! ¡Se va! ¡El globo ha desaparecido! ¿Y si le decimos que se quiere vivir aquí con nosotros? No, no me parece bien, porque ni su tío ni su tía viven en esta ciudad.
No nos queda más remedio que ponernos a pensar cómo llevar a Dorothy a Kansas. No debes ponerte triste, Dorothy. Podrás volver a tu casa. ¡Toto! He encontrado al perro dentro del castillo. ¡Toto! Muchas gracias. Pero, ¿cómo sabe que mi nombre es Dorothy? Sé más cosas sobre ti. Yo soy Grinda, el hada del sur. ¿Entonces tú eres una bruja buena? La bruja del norte me dijo que querías volver a tu casa y he venido para decirte cómo lo puedes hacer. ¿Hay algún medio de volver a Kansas? En el globo ya no puede ser porque lo ha arrastrado el viento con el gran mago a bordo. Esta vez no utilizaremos el globo, sino tus zapatos de plata y rubíes. Solo tienes que juntar los tacones de tus zapatos 3 veces y decir el nombre del lugar al que quieres ir. Y llegarás a ese lugar al instante. ¡Qué suerte tienes, Dorothy! Tendremos que despedirnos otra vez. Dorothy, no te olvides de nosotros cuando estés en tu casa. No os olvidaré nunca. No conozco ningún león tan valiente como tú. Gracias por haberme salvado tantas veces del peligro. Que con tu sabiduría la ciudad de Oz sea siempre un lugar maravilloso. Buen leñador, cuídate de la lluvia. Tendrás problemas si te vuelves a oxidar, ¿eh? Señorita Grinda, por favor, ayude a las personas desgraciadas. Llevadme junto a tía Em y a tío Henry. ¡Adiós a todos! ¡Adiós a la ciudad de Esmeralda! Ven aquí, mira esto. ¿Qué es lo que quieres? Estoy muy ocupada. Mira, hay un arco iris precioso en el cielo. ¡Oh, qué bonito! Quizá Dorothy lo vea también. ¡Qué tontería! ¡Está muerta! No lo creo. Vivirá en alguna parte. ¿Has oído eso? Es el ladrido de Toto, estoy segura. No digas más bobadas. No te lo decía, es el ladrido de Toto. Ay. ¿Lo ves? Es Toto, está vivo. Es Dorothy. Tía. ¡Dorothy! ¡Dorothy! ¡Tía! ¡Dorothy! ¡Dorothy! ¡Tía! Dorothy, qué alegría, cariño. Dorothy estaba viva. Yo sabía que estaba viva. ¿Sabéis? Me arrastró el tornado. ¿Dónde has estado todo este tiempo? En la Tierra de Oz. ¿Qué es eso de la Tierra de Oz? Nunca he oído hablar de ella. Dime, ¿dónde está esa tierra? La Tierra de Oz está en ese arco iris. Estoy segura.